Desde hace años que se viene hablando de que el papel se va a terminar como soporte para la escritura y para el almacenamiento de los conocimientos. Es por eso que la tecnología sigue avanzando para dar alternativas digitales. El cuaderno se llama Rocketbook y está pensado como un anotador temporal digital. Es la evolución del clásico anotador que llevamos de un lado a otro y que, una vez agotadas sus páginas, tiramos o no volvemos a abrir nunca más. Cada hoja tiene un código QR para facilitar encontrar la página fotografiada que puede almacenarse en un servidor remoto para guardarlo por el tiempo que sea necesario. Pero ¿por qué el usuario le sacaría fotos a las hojas? Porque cuando este cuaderno pasa unos segundos en el microondas, las páginas vuelven a estar en blanco, para que sea posible escribir nuevamente sobre ellas. Lo logra gracias al uso de una tinta especial. Lamentablemente, no permite que se escriba con cualquier birome o lapicera, sino con un Pilot Friction, una birome con tinta termosensible, que se evapora cuando llega a los 60 grados. De ahí el uso del microondas. La parte mala es que solamente se puede borrar unas 10 veces. La compañía hizo una primera ronda de financiamiento colectivo en la que llegó a juntar $1 millón en relativamente poco tiempo. Ahora busca el apoyo en Kickstarter, donde ya obtuvo el compromiso de ventas por otro $500,000.